Fotomercado es, como su propio nombre indica, un mercado. Es un mercado de fotografía, pero con una particularidad, que en cada uno de los stands, cada una de las mesas, están los propios artistas, lo que permite el diálogo entre el público y el artista, el que está interesado en la obra, se puede preguntar sobre la técnica, sobre la inspiración, se puede preguntar cualquier cosa, ¿no? Y eso hace que sea una herramienta no solo para el coleccionista que quiere adquirir una obra, sino simplemente para el aficionado, la persona que quiere saber más, y permite un disfrute mucho más amplio que si solo fuera un mercado. Claro, te permite entenderlo mucho mejor, incluso desde un punto de vista más técnico, te permite comprender pues las diferentes formas de imprimir una fotografía o el por qué hay imágenes que tienen un valor y por qué hay otras que tienen otro valor, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las fotos que van a estar en Fotomercado están impresas en papel y con tintas pensadas para que se puedan conservar. No es lo mismo que una impresión de un Fotolab donde pues la imagen se va a ir yendo con los años, ¿no? Y claro, eso añade valor a la obra. Va a haber también algunos fotógrafos que trabajan en químico, trabajan como de toda vida se ha trabajado, con carrete, con líquido, con ampliadora, y también va a haber otros fotógrafos que trabajan digital. En fin, va a haber muchas técnicas distintas, lo que va a permitir tener una visión muy amplia de qué es lo que se está haciendo en la fotografía hoy día, sin moverse de un espacio de reducidas dimensiones. Este segundo Fotomercado ha sido un poco más sencillo que el primero, porque el primero se preparó en muy poco tiempo, creo que no más de 2 meses, fue desde que surgió la idea hasta que Fotomercado abrió sus puertas. En este caso hemos tenido un año, ya teníamos un poco claro qué es lo que queríamos hacer, hemos aprendido de nuestros errores, de lo que salió bien, de lo que salió mal, entonces la parte organizativa ha sido, digamos que, un poco más relajada, un poco más relajada. La diferencia es que vamos a tener un espacio expositivo un poco más grande. El año pasado teníamos una habitación dedicada a proyecciones y este año esa habitación también se dedica a participantes. El año pasado los participantes vinieron un poco a ciegas, en el sentido en que nunca lo habíamos hecho antes. Este año ya hemos tenido que pasar un proceso de selección. Ha habido bastante más solicitantes que lo que podemos albergar. Y claro, eso redunda en una mejora de la calidad. Pues viene un poco de todo, viene desde algunos fotógrafos que tienen una actividad más cercana al fotoperiodismo, luego vienen otros fotógrafos que se dedican más a la fotografía de viaje, artistas más de tipo conceptual, cosas más contemporáneas, cosas más clásicas, técnicas clásicas, como he comentado antes, técnicas químicas, analógicas, y hay otros artistas que incluso manipulan digitalmente la imagen. Entonces tenemos diferentes tipos de artistas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los atractivos de Fotomercado, el poder ver diferentes puntos de vista de una misma realidad, que es la fotografía. Pues el programa de actividades es muy sencillo. El viernes a las 8 de la tarde vamos a inaugurar Fotomercado en la Casa de la Cultura con una charla a cargo de José María Díaz Maroto, que nos va a hablar de la colección de Alcobendas, que es una colección que ahora cumple 20 años y nos va a explicar un poco cómo fue su creación, ¿no? Y después ya sábado y domingo tenemos abiertas las puertas del mercado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, para que puedan ya pues los asistentes pues visitarlo en los bajos de la biblioteca pública. Si
Sí, Fotomercado en principio surgió como una actividad puntual, que fue la primera edición, pero ya cuando estábamos organizando esta segunda edición pensamos que sería bonito mantener el interés por la fotografía a lo largo del año y seguir haciendo actividades. Ahora estamos empezando, queremos ir poco a poco, pero tenemos varios proyectos en cartera. Uno de ellos es la recuperación del archivo fotográfico de Utrera. Poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, ir sacando todos esos archivos que quedan en Utrera de fotos, mientras más antiguas mejor, que son las que tienen el peligro de deteriorarse, e ir pues poniéndolas en un estado de conservación adecuado, sacando copias para que la gente pueda tener copias de esas imágenes y, en fin, restaurando ese archivo, ¿no? Después, Fotomercado también quiere recuperar los talleres de fotografía que se hicieron en Utrera a finales de los 80, principios de los 90. Fueron unos talleres a los que vinieron fotógrafos de renombre internacional y queremos volver eso a rescatarlo. Todavía pues no tenemos en concreto ningún taller, pero los vamos a ir haciendo poco a poco, iremos haciéndolo para que de nuevo se vaya escuchando el nombre de Utrera dentro del mundo de la fotografía. Y por último, que quizás nuestro proyecto más ambicioso, pero también el que tenemos que ser más prudentes, es crear una colección de fotografías, que Fotomercado también cree su propia colección de fotografías. Eso, por supuesto, depende pues de la economía. Así que poco a poco queremos ir adquiriendo obras para que en un futuro, no a corto plazo, se pueda tener una colección de fotografías de autores contemporáneos y que Fotomercado pues la cuide, la tenga y seguramente pues cada cierto tiempo la enseñe, la muestre en forma de exposiciones. Me gustaría invitar a todos los aficionados a la fotografía y a todas las personas que les gustaría aprender un poco más de este bello arte a pasarse por los sótanos de la Biblioteca Municipal los días 13 y 14 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.